Y estas son las termas de Caracalla. Lastimosamente está cerrado ahora. Pero está en plena ciudad, en pleno centro. ¿Qué sería exactamente las termas de Caracalla? y ese era los emperadores y todos los nobles y eso que había antes, construían su centro termal donde venían a hacer la terma. Había agua caliente, agua con varios sales, se hacía los masajes, una zona de relax de ello era. Yo escuché, visto en internet, no sé si es cierto, que costaba poco acá. No, seguro que no sé para ellos. Sí, no, costaba poco y No sé. que había mucha, o sea, entraba mucha gente acá. Ay, sí, no, que entraba mucha gente, sí. Entraba mucho, venían, hacían pasaban sus días de relax, así como se dice, pero solamente lo noble, la Era gente tipo la sauna tipo moderna y todo, sauna, el masaje. spa de ahora, por ejemplo. Ah, ya. Y eso es lo que quedó, pero adentro ahora no se puede entrar. Pero Está adentro hay todo, la seguramente por sala. el COVID. Sí, donde era piscina, donde era agua este, agua el otro, donde era para nadar. Todos tenían ellos su diversión, una diversión. Pero solo para los nobles. Sí, y más o menos cuántos años tendría No, y eso es antes de Cristo. antes de Cristo, o sea, Sí, más viejo que antes el de Cristo. Coliseo. Sí. Sí, porque se ve Sí. porque está totalmente Ah, ya más viejo del desgastado Coliseo. el Coliseo, por lo menos. Sí. Esto, por ejemplo, estos agujeros que están acá son todos los que tiene el Coliseo también. De la guerra. De la guerra, de lo que hacían a los emperadores. Todas esas malas. Esos son de cañonazo. Teatro O Marcelo antes, sí, tiene Coliseo, también, Teatro Marcelo, el Panteón, todo tiene. tienen los agujeros. Y ese tiene también porque ese era de esa época. Y bueno, Así. vamos a hacer una queja en la municipalidad de Roma para por qué no hay una bandera de cerro ahí. Por ejemplo, o de Olimpia. Y bueno, lastimosamente está cerrado, pero vendremos en un alto momento. Cuando está abierto. Ja, ja.